Es importante destacar que la biblioteca ha experimentado un crecimiento significativo en la cantidad de usuarios que se acercan todos los días a utilizar los materiales que alberga la institución o estudiar con sus propios materiales. En 2016 se recibieron 216.500 usuarios. En el año 2017, la cantidad de usuarios recibidos fue de 236.323 personas, teniendo en cuenta que la biblioteca durante el mes de enero estuvo cerrada al público. Siguiente. Con relación al desarrollo de la colección, también son muy importantes los aportes realizados con respecto a la modificación de la ley de depósito legal. Siguiente. También se está trabajando activamente. Siguiente, por favor. Se está trabajando activamente con respecto a eso, a las obras públicas, a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En el acceso público a la información, se está dando gran impulso a la catalogación, a poner a disposición los registros bibliográficos del Fondo Documental de la Biblioteca Nacional, a la digitalización para que la comunidad pueda acceder a objetos digitales a través del sitio web, y a su vez se están firmando acuerdos con otros organismos, entre los cuales me gustaría que figure la biblioteca que participan y organizaron este evento, con otros organismos con el objetivo de impulsar un registro nacional de objetos digitales. Siguiente. A que le llamamos RONA, Registro Nacional de Objetos Digitales. Los objetivos fundamentales de este registro son, en primer lugar, llegar a todo el país con una plataforma fácil y flexible que le permita a cada institución que tiene objetos digitales, pero no una plataforma donde incluirlos, que los incluya con un breve instructivo que enviará la Biblioteca Nacional. A través de un password, descargará metadatos básicos con el objeto digital. Lo que normalmente nos sucede cuando estamos por el interior del país es que nuestros colegas nos dicen, mira esta, tenemos en un CD, supongamos digitalizada la revista Educación de tal periodo de la provincia de Santiago del Estero. ¿Dónde lo tenés? Lo tengo en un cajón porque no le puedo dar visibilidad. Eso nos hizo pensar mucho en trabajar en esta plataforma digital que le permita a todos aquellos que no tienen esa posibilidad, pero que sí tienen objetos digitales, que puedan acceder a esta plataforma y ustedes mismos cargar el objeto digital que contienen, siempre y cuando esté libre de derechos de autor, porque ustedes saben que eso hay que respetarlo, y además en el caso de la Biblioteca Nacional tenemos que respetar aún más esas cuestiones. Este registro nos permite hacer fases, es decir, cosechar todo lo nacional que ya esté subido en los sitios web de las instituciones argentinas que tengan su propio repositorio digital. En este caso, directamente se hará un enlace a la institución correspondiente, de modo tal que quien acceda al sitio web de la Biblioteca Nacional no solo tenga acceso al catálogo en línea con todos los fondos documentales de la propia Biblioteca Nacional, sino que además pueda tener como referencia este registro nacional de objetos digitales, que bien lo va a direccionar a otras instituciones con sus propios repositorios digitales, o bien aquellos que no tengan su repositorio digital podrán subir los objetos digitales.
que contenga, y por supuesto, el registro tiene un campo que dice dónde se encuentra ese material. Lo que es útil destacar, trazar a ciego con una gran cantidad de servicios ofrecidos para estos usuarios. Siguiente, esta línea es la principal herramienta para acceder a los fondos de la biblioteca, tanto en su formato físico como digital. Que los chicos vean. Bueno, yo no soy ningún experto en este tema. Simplemente soy uno al que le gusta leer y ya está y entonces se pregunta ciertas realidades. Una primera observación que me permito es: creo que tenemos una escuela menos lectora de lo que nos gustaría. Pero también tenemos una sociedad menos lectora de lo que nos gustaría. Entonces, hay una primera cuestión que es, digo, espera, no es tan fácil que le pidamos a la escuela lo que la sociedad no hace. Y esa es una más simpática para la escuela. Este razonamiento es más, es una caricia a la escuela de parar. Tampoco nos pasemos. Pero ahora viene un paso. Que sin duda los que estamos acá, probablemente todos o casi todos, amemos leer. Pero yo me permito una pregunta bastante inquietante. Si yo pienso en mis colegas docentes, ¿qué porcentaje de los que nos juntamos en sala de profesores somos lectores o vamos a leer y compartimos la lectura? ¿Somos el 100% o no? ¿Somos el 80%? Tampoco. No quiero sacar el porcentaje, pero, digamos, no creo que nosotros seamos una muestra representativa de nuestra labor docente. Pero que tiene que ver también con la sociedad, digamos, o sea, una va con la otra también, me parece. Entonces, por eso el contagio, digo, si todos los docentes somos muy lectores, creo que indefectiblemente tendríamos más alumnos lectores. De todas maneras, me da la sensación de que la lectura, la escuela debe dejar de mirar a la lectura como un objetivo instrumental de que sepan leer para, no, que sepan leer para nada, que sepan leer, que sepan leer lo suficientemente bien como para que les guste. Porque aquí hay un problema instrumental. Yo no doy clases en la primaria, doy clases en secundaria, pero lo que vos ves en secundaria es que hay un montón de chicas y de chicos que leen horrible. Una persona que lee horrible, mecánicamente me refiero, difícilmente lo disfrute. A lo mejor lo hay, pero es difícil. Es más, si yo leyera como parte de mis alumnos, aborrecería leer. Porque si yo le encuentro con que para avanzar una página tardo 15 minutos y no logro incorporar para qué corcho están los comas, para qué corcho están los puntos, para qué están los signos de pregunta, o las palabras de más de 7 letras me generan tal obfuscación perceptiva que leo las 3 primeras y salto el resto. Y claro, después de ese procedimiento no hay modo de que lo que yo esté leyendo tenga una ligación lógica.
Pero el problema es que cuando vos te encontrás con chicos así, que están en el secundario, es difícil desandar eso. Entonces, insisto, no soy un teórico, pero sí veo algo que la escuela hace mal, que es como aspiramos a la lectura silenciosa y a la comunidad, muy rápidamente renunciamos a la lectura en voz alta y hacemos mal. Porque cuando renunciamos en tercero, cuarto grado a la lectura en voz alta, como cayó quedó. En la cabeza de cada una de nuestras alumnas y nuestros alumnos, de ahí en adelante leerán como leen ahí. Como mucho, los que leen bien irán agarrando velocidad y mejorando, y los que leen mal nunca más van a corregir eso. Si vos me haces elegir como profesor de secundaria, ¿cómo qué me interesa recibir en secundaria? Que sepan algunas nociones básicas de matemáticas. Perdón, insisto, no soy un teórico de la educación, así que disculpen cualquier barrabasada que me escuchen. Y sobre todo que tengan una relación profesional con la lectura. Porque si contamos con eso, tenemos tiempo de sobra para seguir laburando sobre eso. No quedar con la sensación que me queda por muchos de mis alumnos de estos chicos cuando terminan secundario. Si no lo siguen exigiendo en otro estudio, no les gusta más, porque lo odian. Y si logramos que chicas, chicos de 15 y 10 años odien leer, no lo corregimos más. Entonces, me parece que la lectura en voz alta, el ejemplo, y el compartir lectura, me parece que es clave. Tiene placer de que te lo están contando. Y en el oral, los que venimos de esa línea de pensar que la voz es un vehículo en donde la palabra transita, navega y llega a otro, a veces como uno cree, muchas veces como el otro puede recibirla o al abrirla, esa voz te enamora, te encanta. Vos dijiste antes, hay algo de erótico incluso, en que te lean en voz alta. Digo, hay que recuperar la lectura en voz alta, hay que enamorarse de la palabra. Es que eso con mi mujer lo seguimos haciendo. En las vacaciones buscamos una vela que se preste y nos la leemos recíprocamente por pedazos. Empezamos en la luna de tiempo sobre ese compás. ¿Qué va a ser lo que está haciendo? Lucas es una leyenda. Ya, porque va pasando de generación en generación. Ojo, ya estamos como tercera generación, porque hay chicos que tienen 15 años que lo saben y los padres eran chicos cuando pasó lo de Lucas. Y cuando lo escuché, empecé a pensarlo desde ahí. Hay un montón de obras escritas sobre Sumo, sobre Luca. Ahora hay un libro que es con yo me soñaba cuando un día tanto leer. Hay películas, hay de todo. ¿Sí? ¿Es una de las bandas más famosas del rock nacional? Sí, es una banda quiebre. Y por cierto, es la banda más importante del oeste. No es la primera, pero es la primigenia. El contenido que las próximas bandas que van a venir las van a tener en cuenta. Tanto en sonido como en otras ideas. Por ejemplo, con un tipo de ídolo de rock. El ídolo de rock que va, cuando te sentás a hablar con alguien local, te van a hablar de Lucas que tomaba Ginebra y que lo veían en las estaciones de tren. Y que el tipo estaba en las botas. Todo el mundo se repite lo mismo. Y lo van a repetir después de otro, que es Sokol, que también pertenece a la banda. Y que después es el cantante de las pelotas, que es una banda. Entonces, ¿cómo tiene no solamente esto, la leyenda popular, ¿no? Que todo el mundo sabe quién es Luca Prodan, pero es historia particular, viene de una familia muy acomodada, casi aristocrática, educado en otro colegio aristocrático de Gran Bretaña, pero es un rebelde, un
inteligentísimo, rebelde. Y él dice el camino de, vamos a decirle, sexo, drogas y rock and roll, ¿sí? Lo elige y lo hace profundo, ¿eh? Sabemos que termina muriendo, algunos, en realidad termina muriendo de una sobredosis, aunque viene a esta parte de eso. Comete todo tipo de líos allá en Europa, pero puede convivir con lo mejor del rock inglés, lo mejor de avanzada del rock inglés, que sería el punk, el post-punk, el rey, algo del hardcore y el comienzo de la música electrónica. Bueno, en una viaja a la Argentina, viene a vivir a Hurlingham, ahí está relatada la historia de Hurlingham, que tiene una importante comunidad inglesa, él viene a una de las casas inglesas, van a Nono, vuelven, pero la banda no es solamente Luca. Y como esta es la historia del rock del oeste, o por lo menos pretende serlo, el capítulo, además de contar la historia de Luca, de la familia McCall, tiene la historia de los otros, que son Tacuncho, ¿sí? Sokol, Arnedo, Moyo y Superman Troglio, y después entra Pettinato, que también todos los conocemos, que Pettinato no es del oeste. Todos estos acabo de nombrar son de Hurlingham, Hurlingham, Martín Coronado. Lo que estoy tratando es de reconstruir la historia de